Buenos días. Ahora me la llevo. Ahora va a tocar remover unas palmitas, pero miren, antes que nada quiero enseñarle este arbolito. No, qué chula, parecen llamas de fuego. Miren nomás. Shining flame. Bueno, aquí vamos a remover dos palmas reinas, copo plumosas o queen, como quieran llamar. Aquí andan los gatos locos y ya ponen su manta. No las podemos echar de a corte porque vamos a chingar el pasto sintético. El pasto sintético. Entonces, vamos a descolgar. Está facilonas. No es que. No lo podemos echar de corte, como les digo, porque está el pasto, lo vamos a chingar. Mira. Tenemos ahí el... ¿Dónde está? El patio ese. Y nomás unos pinos aquí, pero no es muy... No eran cosas. ¿Los dos? Cerca de plástico. Yo los traigo, eran no sé tú. Vale, pues son... Hazle. Saludos a mi compa Sobrin Tricure. Uno viejo. Oye, paisas, háganle la madre esa, ¿no? Ahí. ¿La abrimos todo? Dale una vuelta ahí para que no se sube el niño. Creo que no se sube. Bueno, tomo, hazle unas cortaditas leves, güey. Porque aquí está grueso, mira. Sí, pero estoy poniendo manta para no ensuciar tanto. Sí, más, ok, pues voy a poner el equipo yo, mira. Bueno, aquí el capataz va a hacerle una muestra al tronco. Para que no corra el niño para arriba. Vamos a colgar primero, que ya no está muy alta. No hay mucho que quebrar más que las cercas, pero acá abajo no hay nada, entonces va a estar fácil, ¿no? Bueno, no fácil, ¿no? Pero más que otro, sí. Vamos a ver. Ya no hemos grabado video porque no ha habido mucha acción. Bueno, sí hubo, pero pues también cuando anda uno de chinga se no quiere perder mucho tiempo. Y esto de la para grabar, tengo que checar la batería, la memoria, es un rollo. Y pues a veces no hay chance. Sí, a esta. Primero vamos a tumbar esa, a esta. Se acabó el filo de mi cierre, este loco. Aquí detrás de cámara. Ok. Lucha, güey. Alístate tus sogas, güey. ¿Lista las sogas? No, la soga negra, porque tú vas a ser el que vas a hacer jalón. No, ya la tengo lista. Primero vamos a subir para... Para poner la polea y descolgar aquella. Ayúdale, güey. No, él está ocupado, güey. Dice que puede. El otro día le estaba ayudando, digo, si no sabe, no se meta de cuando está bien. Sí, lo que va a hacer. Pero está el Gabe Rules, eh. Otro
te digo, córtale. Pásame la soga negra para descolgar la semilla. Tan bonita esta palma, pero sabe, ya no las quiero el don. Vale. Porque va a ser un barbecue o algo así. Modos. Ahí está. Me agarra para que no se desgrane. ¿Están qué? Estamos trabajando aquí. Oh, pues te digo, agárrate. Suéltale. Agárrala. Dale. Para que no se desgrane. Ahí te va.
¿Está bien? Polea. Todavía no. Poner es mi soga de descolgar. Primero voy a descolgar esa tapa y luego la otra y así. Me la lleve pareja. Sí, 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 entra. Voy a descolgar la más grande primero y la voy a echar hacia allá y me voy a amarrar de esa. Voy a descolgar una por una. La voy a echar en medio de la... se llama de los cypress. Pues si crees que no estás seguro que ya estés bien. Ok, me amarro aquí primero y ya me puedo desatar. Okay. Y aquí voy a quitar mis ojos para poder amarrarlo aquí. Voy a tener más soporte. Así lo voy a dejar mientras. Ahorita pongo la polea. Es que si pongo la polea ahí se va a atorar. Okay. Mire, antes de bajar. Ok. Pásame la soga. La soga para descolgar. Por aquí, ¿vamos a bajar esto primero? Sí, una y una primero. Como pueden ver, el bloqueo está para este lado, el jalón. Entonces por eso lo voy a amarrar ahí. Aquí está. Fíjate. Lo eché en medio de ahí, por eso le hice el corte. Como no hay nada que quebrar ahí, nada más que le va. Y como yo estoy amarrado en este, entonces va a caer bien. ¡Sale! ¡Sale! ¿Dónde lo vas a dar? Ah, el corte va a ser en medio de los cypress. Ah, no, 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 así estaba bien como la tenía yo. Porque el bloqueo está para este lado.
primero. Me hubieras amacizado, güey. ¿Era el tirón que tenía? Pensé que iba a caer más arriba, pero ahí está viento. Yo creí que se iba a hacer así, ¿no? Ok. Ahora amarro esta. Y así me la voy a llevar. ¿Listo? Esta sí la vamos a dejar para allá. También el bloqueo va a ser para este lado. Mire cómo quedó mi zigzag. Mira. Mucho cuidado con eso. Ok, ahí. Okay. Ahora, jálate, Gaby. Beautiful. Así ya no se siente. Lo voy a golpear. ¿Cómo aprendiste tanto, Gaby? No, yo no. Sí, güey, pues para jalar chingón. No, el tamborito me enseñó y mi compa es Oscar. Viendo videos, TikTokers y pásame la soga.
No, si se nota que eres bueno. Ahora me va a bajar. Ahí está, quito la ampolla de aquí. Voy a tirar esto que está aquí. Al revés, porque el bloqueo se viene para este lado. No tiene que ser así. Ahí está, como el jalón está para acá, el bloqueo tiene que estar para allá. ¡Jala la soga negra! ¿Qué estás viendo? No, hombre, esa brasa allá arriba yo. Sí, es que esta mata está más fea. Sí. Y eso que no está tan grande, güey. Los troncos no están tan grandes. No, pero ya están arriba esos otros pedos. Entonces tú la dejo ir. La habrían dejado como toda aquí, ya le habrían puesto más hojas. Sí. Y la habría dejado ahí. Sí, como aquí, pues por eso me puse de otro lado. ¿Tanto ver TikTok? Miro mucho Trink. Igual aquí. Me decía, ah, qué pinche rollo. Pero no.
Otra vez a poner acá. Bueno, ese era estilo viejo loco. Como era, pero como eres bien bueno para poner esa carta artificial. No, nosotros ponemos de todo, fences de fierro, soldad. De todo le hallamos. ¿Sí son? ¿Vieron? Mira. Porque cuando no le haces el corte a los lados, eso es lo que pasa. Lo bueno que cuando no estoy ahí, pues por eso le hice así, pero pensé que así iba a doblar bien. Pero ahí está él. Ahí te hubiera jalado para abajo. Si yo hubiera estado aquí, no, aquí se hubiera venido conmigo, güey. Sí, ¿verdad? Pero bueno, también no le metí corte. Siempre cuando estoy así, le meto corte a los lados. Sí. Muchos dicen que, sí. Que no es árbol, pero no necesita ser árbol para que haga eso. Contrario, una palma es más peligrosa. Tanto, muchachos. Pues miramos mucho YouTube. Mucho. ¿Listo? Dale. ¿Maciza te viene? ¿Dónde está la rontana ahí, Frank? Aquí. ¿De ahí? Pie y medio. Pie y medio. Mira, este pedacito. Ok. Si la quieres hacer como... ¿Está parada? Aguanta. Déjalo. Va a poner un bloqueo. Sí, es que estoy bien güey, pues.
pasto sintético. Vale, ahorita vamos a enseñarle un poquito cómo se muele con la alpa. Este batir también fue a estudiar artes marciales con Chaparro Schwarzenegger. No, mire, ese es mi ídolo. ¿O ese es tu ídolo? Ahí quedó, ¿eh? No manches, no le hicimos nada, ¿eh? No, quedó limpio, no me falta la sopleteada. Este loco no me dio chance ni de grabarlo aquí moliendo. Para no.